Hola amigos de Chile Estudio, estamos aquí en un nuevo streaming en vivo y en directo desde el Museo Histórico y Militar en Blanco Encalada 1550, y estamos, bueno, en las catacumbas de este museo, en las catacumbas de la historia de Chile. Y quien nos acompaña es Javier Aide de Evolución. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Tomás, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, vamos a hablar de turismo sustentable, de turismo responsable, y los invitamos a que se unan a la conversación, que comenten, que pregunten, y obviamente les tenemos premios. ¿Qué premios hay? Mira, la mano amiga que me ayuda. Aquí tenemos un libro que habla del patrimonio del Museo Histórico y Militar de Chile, cortesía de aquí nuestros anfitriones, que nos invitaron cordialmente, y además un kit de viajes de Chile Estudio, así que si les gusta salir, brandeados con Chile Estudio, y si les da sed, la botellita de Chile Estudio. Así que comiencen a comentar, a preguntar, y al final del streaming vamos a sortear estos premios. Javiera. Tomás. Turismo sustentable, turismo sostenible. ¿Por qué te traemos acá? Este es el año del turismo sostenible que la ONU dictó. Sí. Cuéntanos de qué se trata eso. Partamos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, de qué es el tema. Bueno, en 2017, bueno, la ONU hizo una nominación para el año 2017, que es el año del turismo sostenible para el desarrollo. Bueno, el turismo sostenible, hay mucha información dando vuelta, pero principalmente se basa en tres fundamentos. Uno es un turismo con un bajo impacto medioambiental. En segundo lugar, se encarga de poner en valor, de exaltar el patrimonio cultural de las comunidades en las cuales funciona. Y por último, también busca potenciar las economías locales, que eso es un punto importante, porque también por los datos de la OMT sabemos de que cada 100 dólares que se gasta un turista en el mundo, solamente 5 quedan en las comunidades anfitrionas. Entonces, igual es un tema importante tener en cuenta. Así que bueno, esa es la nominación. Principalmente la ONU hace este tipo de cosas por un objetivo de sensibilizar a nivel político de los tomadores de decisiones, sensibilizar también al turista, al público final, a los viajeros, y también sensibilizar a la cadena empresarial, a la cadena de comercialización turística, en el fondo para fomentar las buenas prácticas. Buenísimo. Y el tema en Chile. En Chile también queremos estar a la vanguardia de todos estos temas turísticos. ¿Y se está haciendo algo? ¿Cuáles son las iniciativas que se están haciendo acá? Bueno, en Chile es un tema que está agarrando fuerza a poco. La sostenibilidad es un tema transversal que no solamente se trabaja en turismo, se está trabajando, lo escuchamos mucho y es común. Bueno, a nivel gobierno se están haciendo cosas. O sea, mira, parte como alguna información, el turismo ha agarrado mucha fuerza el último tiempo. El año 2015 el turismo aumentó un 25%. En Chile la economía aumentó un 1,7%, el turismo aumentó un 25%. O sea, estamos hablando que aumentó 15 veces más. Imagínate el nivel acelerado que es esto. Entonces, claramente, si vamos a empezar a crecer, a fomentar esta industria, algunos lo llaman industria, hagámoslo de buena forma. Y por eso, bueno, hay política a nivel gubernamental, está el Transforma Turismo que lanzó la presidenta Michelle Bachelet el año pasado, que es una política súper interesante en el sentido que el objetivo es posicionar a Chile al año 2025 como un destino de jerarquía internacional, basado en la diversificación de la oferta, siendo un destino sofisticado, un destino sostenible y que también se basa en el patrimonio natural y cultural con el que contamos, y precisamente para generar un impacto en la economía locales. Entonces, ese es un programa que se ha estado trabajando. Bueno, ustedes en Natura igual están trabajando con el tema del sello S, que es el sello de sostenibilidad turística, que es un proceso, una postulación, y que en el fondo diferentes establecimientos turísticos, ya sean agencias, tour operadores, hoteles, etcétera, pueden obtener este sello, y en el fondo es un garante de que si tú vas a hacer uso de ese servicio, en el fondo ellos en el fondo cumplen con ciertas garantías de sostenibilidad en diferentes áreas. Perfecto. Sí. Pero bueno, cuéntanos ahora de Evolución, la razón por la cual tú estás acá. Bueno,
Evolución Travel, antes a todos les digo que se pueden meter a nuestras redes sociales, Evolución Travel en Facebook e Instagram, para que vayan viendo igual a través de imágenes qué es lo que hacemos nosotros. Es una empresa social que trabajamos desarrollando proyectos turísticos a lo largo de todo Chile, trabajamos a lo largo de todo el territorio, generando proyectos. En este momento estamos trabajando principalmente en tres regiones, estamos trabajando en la región de Coquimbo, en Araucanía y en la región de Aysén, así que si hay gente que nos está viendo de región, estamos trabajando allá. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Te puedo contar a lo mejor un poco los proyectos que estamos trabajando? Mira, a mí me gusta mucho un proyecto de la Araucanía, perdón, que se llama Proyecto Somos, que en el fondo el objetivo es vincular a jóvenes que trabajan en la industria turística, o sea, perdón, que están estudiando en liceos técnicos en turismo, vincularlos a los oferentes finales, a la industria turística, en fin, a través del traspaso de muchas herramientas y un trabajo a largo plazo. Nosotros estamos trabajando con liceos técnicos en Pucón, en Vilcún y en Los Laureles, en Cunco también. Y en el fondo un trabajo a largo aliento, la primera etapa es traspaso de habilidades socioemocionales, trabajo en equipo, una serie de actividades, esa primera etapa ya finalizó y ahora vamos a partir con una segunda etapa que va a ser traspaso de herramientas de innovación y emprendimiento para que los chicos finalmente puedan desarrollar un proyecto turístico que sea innovador en su territorio y finalmente poder llevarlo a cabo. Y también vamos a hacer un sistema de prácticas, de intercambio. Es un proyecto interesante que nació en el fondo de una inquietud que había en los oferentes de práctica, que sentían que los chicos llegaban, hacían muy bien su cuento, pero les faltaba quizás un poco más creerse el cuento. Como más abanderados por el tema. Entonces esto es como un trabajo a largo aliento que es bastante completo. Y en el fondo es importante porque se trata de chiquillos que son de la Araucanía, muchos pertenecen a comunidades indígenas y trabajan y se están dedicando al turismo y son portadores en sí de un patrimonio cultural tan fuerte. Y a mí me gustaría que, claro, ellos finalmente se dieran cuenta que están para más que trabajar en hoteles o etcétera. O sea, ellos pueden ser los futuros creadores de negocios turísticos sostenibles en el sentido de la sostenibilidad social, de que puedan acercar al turista a compartir y a entender cómo funciona, por ejemplo, o acercarse a la cultura mapuche a través de diferentes maneras, a través de la naturaleza, de la cosmovisión. Así que ese es uno de los trabajos que estamos haciendo y que pueden verlo también en nuestras redes. También hablaste de Coquimbo. ¿En Coquimbo qué se está haciendo ahora? Mira, con usted en Evolución. En Evolución. Coquimbo, la región de Coquimbo, es una región maravillosa que está explotada turísticamente por un turismo llamado Sol y Playa, que se basa principalmente en la costa, en lo que es La Serena. Después otra porción se va al Valle del Elqui y quedan, exacto, misticismo, bueno, cosas ricas. La parte más estética y las cosas ricas para... Y bueno, existen otras zonas que tienen un alto potencial también turístico, nivel paisaje y cultural, pero que son no tomadas en cuenta finalmente. Entonces estas son llamadas las zonas rezagadas. Y nosotros estamos trabajando en zonas rezagadas con un programa que se llama Desafío Activa, que fue un concurso en el cual postulaban diferentes personas que tenían proyectos o iniciativas ligadas al turismo para darle valor al territorio. Y de 110 fue como un embudo, pasamos una selección de 20, nosotros trabajamos con ellos 20, ayudándolos a mejorar el producto, haciendo diferentes tipos de talleres, de pitch, de comercialización turística, de creación y formulación de producto, y hasta el final llegar a 6 ganadores que fueron elegidos por un comité de Corfo, sí. Y que son 6 proyectos súper interesantes que vienen a poner valor y en el fondo a reforzar este concepto que estamos hablando ahora, que es el turismo sostenible. Son proyectos buenísimos y que se ganaron un fondo cada uno de 10 millones de pesos finalmente para poder andar la máquina. Exacto, echarlo a andar. Qué bien. Y bueno, tenemos el tema ya de las iniciativas que han hecho ustedes, pero si tú tuvieras que recomendarme, yo quiero conocer algún destino que tenga como un potencial de turismo sostenible y responsable. ¿Alguno? Juégatela con uno para recomendar. Recomendar. Está difícil, pero si hay un lugar que a mí, debo decirlo, me robó el corazón, y creo que hoy día que pienso en ese lugar, me puse muy romántica. ¿Ya? Es Isla Mocha. Isla Mocha. Sí. Isla Mocha es un lugar fascinante que queda, bueno, en el límite de la octava y la novena región, en Tirúa.
34 kilómetros hacia el mar, está esta isla que para mí es la verdadera isla del tesoro. Digo, bueno, es una comunidad pequeña que tiene un patrimonio natural impresionante. O sea, en la isla en sí hay una reserva con un bosque subantártico que es difícil encontrar en la octava región. Un bosque olivillo, está ahí anidan las farfelas, que son unas aves increíbles. Entonces, naturalmente ya, eso es impactante, es un paisaje muy extraño. Hay historias interesantes. Por ejemplo, ahí se vio por primera vez a Moby Dick, a la ballena blanca. Entonces ahí se basaron para crear este éxito literario, cuento. El cuento. Hay depósitos de gas natural. Antiguamente los habitantes de la isla cocinaban sus alimentos haciendo hoyos en la arena y prendiendo fuego. Entonces ahora hay gente en la isla, los propios habitantes, que se están dando cuenta de que tienen este potencial grande y uno puede ir a vivir esa experiencia en esta isla del Pacífico Sur que a mí me... Te mata, te vuela. Totalmente. Oye, aprovechamos de mandarle saludos a Soledad Miranda, que nos está mirando del extranjero. Hay varias gente que se conecta acá, no solamente de Chile. Y también a Víctor Salinas de Salamanca. ¡Ay, Víctor! Saludos que... a Causay. Ese es otro... Ya, júgatela con otro. Te vamos a dar la posibilidad de dar otro destino. Sí, bueno, Víctor Salinas, que acaba de mandar saludos. Él tiene un tour operador que se llama Causay Excursiones. Él es de la localidad de Salamanca, la cuarta región, el Valle del Choapa, y tiene un tour operador espectacular. El trabajo que ha hecho a mí me impresiona mucho porque pasó de trabajar en la industria minera, que digamos que la sostenibilidad fue sobre todo en esa región, que es muy heavy el impacto que ha generado. Se la jugó por generar, hacer turismo con sentido, y tú con Causay puedes conocer el Valle del Choapa de la mano de sus protagonistas, conocer, por ejemplo, a gente que trabaja y produce leche y queso de cabra, estanciero, a producciones de quinoa orgánica. Tú puedes ir a ver cómo es la producción de la quinoa, a viñas, en el fondo conectarte realmente con lo auténtico de ese lugar. Y eso además puede hacerlo en buggy. Salamanca es un destino poco conocido y Víctor se ha encargado en el fondo de darle una vuelta, y además hace trabajos con jóvenes, así que igual les invito a que lo busquen. Bueno, ahí métanse también en Evolución Travel, ahí pueden ir averiguando, sí. Los pueden contactar. Están las instancias y están los destinos, ¿cierto? Pero usted, aparte de poder ayudar directamente a las localidades, ¿hay alguna instancia de conversación con esta gente que se quiera enterar, algún tipo de encuentro en una de esas? Ah, sí. Ahora que lo dices. Bueno, en el marco del Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo, estamos trabajando en Aysén en una cumbre que se viene. Bueno, se viene la Cumbre Mundial de Turismo en Coyhaique, que eso es un evento para la industria turística en Chile, pero muy, muy importante, porque van a venir grandes representantes de todo el mundo. Pero nosotros igual no queríamos ser menos. En octubre vamos a crear también un evento que se llama Futurismo Aysén. Un festival de turismo que debemos darle el carácter de festival, que no sea solamente un encuentro aburrido y quizás de estar ahí pum dándole. Queremos también hacer cosas más distendidas, vamos a mostrar documentales, vamos a generar instancias para compartir con los protagonistas de encuentros culturales, conocer el territorio, etcétera. Todo bajo el lema de la sostenibilidad, que va a ser como nuestra línea programática principal. Vamos a hablar de sostenibilidad social, medioambiental. Ese es uno de nuestros ejes. Otro de nuestros ejes es oportunidades y desafíos en turismo, sobre todo en Aysén, que es un lugar con un potencial enorme, pero vulnerable a la vez. Porque mucha gente está llegando, se están empezando a hacer muchas cosas, y es bueno poner este tema en la palestra, empezar a hablar, abrir la discusión, para que las cosas se hagan bien desde un inicio. Y tenemos varios invitados internacionales también, vienen de Perú, Joel Callañaupa, que es de Planet Terra, una fundación que hace trabajo con las comunidades, que conecta a jóvenes y mujeres emprendedoras en turismo con las cadenas de comercialización. Viene, se me olvidó el nombre, Yacimán Carvalho, perdón, él es de Tropic Eco Ecuador, que es un tour operador que el año pasado se ganó el premio National Geographic a la empresa de turismo más sostenible y más con impacto social. Nos va a hablar de su trabajo con las comunidades en Ecuador y en Islas Galápagos, y van a haber muchas actividades, y esto es un evento abierto.
que va a ser del 20 al 22 de octubre, así que están todos invitados, la gente de Aysén, que vayan, va a ser en Villa Cerro Castillo, en este lugar increíble que está al lado de esta reserva, de este cerro impactante. Así que vamos a hablar de esto y mucho más, van a haber talleres, vamos a tener invitados nacionales, van a haber paneles, va a estar Cernatur también hablándonos del sello ese, entregándonos habilidades, herramientas para la gente que está empezando a emprender en el turismo. O sea, una instancia para crecer y crecer responsable, turismo responsable. Aprovechamos, nos están preguntando en las redes dónde estamos acá, me llama la atención. Volvemos a decir, estamos en el Museo Histórico y Militar, aquí en Blanco Encalada 1550, un panorama excelente para las vacaciones, lo poco que queda, y si no, vengan igual. Está abierto de martes a domingo. Oye, ¿sí puedo decir algo? Por supuesto. Está precioso, es una construcción, me imagino que es una construcción patrimonial, pero como panorama está realmente lindo, muy muy bonito lugar, así que vengan. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque la otra vez nos quedamos bien, bien corto. Tenemos tiempo todavía porque este tema del turismo es súper importante. Sí. Aquí quiero hablar un poco de mirar hacia afuera. ¿Algún referente que ustedes, y no solamente Evolución, sino toda la gente involucrada en el turismo sostenible, esté mirando como a un modelo a seguir que se podría replicar en Chile? O sea, sí, siempre hay instancias como interesantes, como que el turismo sostenible, digamos, no es como algo como replicable. Hay instancias que quizás son como interesantes en el trabajo comunitario o que quizás son menos impactantes medioambientalmente. Si podría hablar como de quizás algo interesante o que me ha llamado la atención, por ejemplo, en Perú, el trabajo que ha hecho Planet Terra, esta fundación, que ha trabajado con comunidades aledañas a Cusco, o sea, perdón, aledañas a Machu Picchu, y que en el fondo todos los pasajeros que ellos movían a este destino, que es un destino de carácter mundial súper importante, que era mucha gente, para que no sea simplemente pasen por Machu Picchu, váyanse, ellos trabajaron fuertemente con comunidades indígenas del sector. Y hacerlo también aquí en Chile, replicar eso, sí, en algunos destinos. Eso sería súper interesante, el trabajo con comunidades indígenas. Trabajaron fuertemente con ellos y crearon una especie como de restaurante comunitario donde la gente, en vez de después de pasar un Machu Picchu, vaya a comer a cualquier lado, ellos mismos crearon su restaurante, promoviendo los productos locales, trabajando con la papa, y existe como un pequeño recorrido en el fondo de inmersión cultural donde pueden compartir con estas formas de vida, porque finalmente el turismo yo encuentro que no es una industria en sí, para mí es un movimiento humano, es una forma de experimentar con el otro. Oye, quiero conocerte, quiero saber qué es lo que haces, qué es lo que mueve, qué te mueve, y generar este intercambio que finalmente genera experiencias que no son monetarias, pero claro, no se pueden comprar, finalmente es eso, y te cambian la vida. Sí, está muy interesante, bien romántico, como dijiste. Les recuerdo que comenten, comenten, pregunten, porque tenemos un concurso, tenemos el gran libro que nos pasó el mismo museo, el Museo aquí Histórico y Militar, y la mochila de Chile es tuyo. Y le vamos a mandar un saludo, otro saludo internacional, a Cristian Vera en Polonia. ¿Polonia? Wow. Polonia, Europa. Oye, qué lejos estamos llegando. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, ya hay que ir cerrando. Principalmente quiero que tú te termines con alguna frase del bronce. ¿Por qué hacer turismo responsable? ¿Por qué es el momento en que Chile tiene que empezar a preocuparse de este tema, más allá del año de la sostenibilidad? ¿Qué pregunta me has hecho? Ah, Tomás. Es clave. Chile es un territorio diverso y yo creo que es momento de dejar de pensar que Chile es Torres del Paine y es San Pedro de Atacama. Chile es un país de rincones. Chile es más que una foto pelada, un paisaje. Chile es la gente y es su cultura. Así que yo hago un llamado a todos ustedes, ahora sobre todo que estamos en vacaciones de invierno, que se dediquen a buscar pequeñas iniciativas en todas las regiones. Se está moviendo, Cernatur está haciendo un trabajo de difusión importante, mostrándonos los rincones, pero también es papel nuestro como viajero de querer fomentar estos negocios que muchas veces son comandados por mujeres. El rol de la mujer en turismo es súper importante, así que hago ese llamado a conocer más nuestro país. A conocer los rincones. Y conocer los rincones. Muy bien. Los ganadores los vamos a publicar en Facebook. Aquí me está soplando la mano amiga, así que esté muy atento al Facebook de Chile Estudio para los ganadores. Vamos a aprovechar también de darle un regalito a nuestra invitada. Oh, no me lo esperaba. No te lo esperaba. No.
Aquí no, la mano amiga me está buscando entre las entrañas del museo. De la bolsita. Mira, por un lado tenemos, para regalarte, para tus viajes, una botella de Chile es tuyo. Bacán. Y para tus viajes también un kit de viajes, un banano. Muchas gracias. Y aquí para que te abandere con Chile cada vez que vayas, una polerita. Excelente. Y unas postales con imágenes muy lindas de Chile de norte a sur para que puedas explorar más. Y obviamente, el gran regalo, también te vamos a regalar el museo. Te voy a regalar el libro del patrimonio del Museo Histórico y Militar de Chile. Muchas gracias, chiquilla. Y le agradecemos también a la gente del museo. Vengan, de verdad, está muy entretenido. No piensen que son solamente cosas militares, que hay un tema mucho de historia, muy inmersivo. No es solamente leer y ver cosas en vitrina, tiene todo un relato muy bonito para grandes, para chicos. Hay actividades de martes a domingo. De martes a viernes es de 9 y media a 5. Y sábados y domingos es de 10 a 5 de la tarde. Toman el metro, puede ser Parque O'Higgins o Toesca y está al ladito. Así que vengan y es gratuito. A mucha gente le importa eso. Gratuito y muy bonito. Un excelente panorama, ya sea de vacaciones o para los fines de semana. Perfecto. Y te agradecemos, Javiera. Y le agradecemos también el trabajo bonito que está haciendo Evolución Travel. Síguelos en las redes. En la publicación está etiquetado en la página oficial. Sí, evolucionravel.cl. Y bueno, búsquenos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Y muchas gracias por la invitación y permitirme contarles un poco de lo que estamos haciendo. Muy bien, pues sigan así. Nos vemos en 2 semanas más, le vamos a estar avisando por las redes con un nuevo invitado, un nuevo streaming. Y eso, sigan conociendo Chile, la invitación es a eso. Evolución Travel, Javiera, muchas gracias. Y a la gente del museo, también muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Carlos.